La vía Cali-Jamundí se ha convertido en un peligro para los conductores, quienes deben esquivar los huecos para evitar accidentes de tránsito que en algunas situaciones han sido mortales. Sí, a diario uno es por los huecos que hay, ahí por la bomba, mucho hueco. Entonces han habido muchos accidentes. Sí, han habido muchos accidentes por ese hueco, allá a la altura de la mazorca, y no es porque cruce la vía, sino por los carros o las motos, pero por ese hueco. Sí, claro, siempre. Los más comunes son con motos y carros, que como hay hueco, de aquel lado de la vida, siempre para activar los huecos se caen. Todos los días, a toda hora hay accidentes aquí. Es la imprudencia, los huecos que tiene la vía, se presentan 3, 4, 5 accidentes, dejando víctimas fatales. ¿Es cierto que en este hueco hay choques todos los días? Regularmente sí. Ahora días hubo un accidente ahí como de 5 vehículos seguido, porque el que iba adelante tuvo el problema, trató de frenar, los que venían seguidamente, se dio uno con otro. ¿Ha presenciado alguno de los accidentes? Sí, desde que estoy aquí he visto tres. El último que fue hace como 2 semanas, dos motos trataron de esquivar el hueco y se golpearon y hubo uno que se fracturó la muñeca. Una muchacha hará como un mes, cayó en ese hueco y ella vino rodando. Pues yo me fui a asomar y ya estaba más grave, ¿no? No sé de ahí para allá qué pasó. Hace poco hubo un accidente de aquel lado y el man se cayó al borde de la calle, cayó para el otro lado y se partió la pierna. ¿Cuál es el llamado a las autoridades y también a la ciudadanía? Pues que acá ten por lo menos a esos huecos que están, que afecta mucho, y a veces pues hay que darle gracias a Dios que no viene un carro como mayor velocidad, que puede pasar un accidente peor y pues evitar esa tragedia. Al alcalde, para que mande pues a arreglar esos huecos, porque la verdad mucho accidente y son por los huecos, siempre ha sido por los huecos. Más acá del antiguo hay otro hueco, ahí también varias personas se han caído ahí, más que todo en moto, ¿no? O sea, que tengamos más precaución, porque mucha gente dice, yo manejo bien, pero siempre se van a encontrar un loco en la calle que no lo va a hacer. Y pues la vía no cuenta con condiciones tampoco para que anden a toda velocidad. Esta vía ubica pues accidentes en cantidad, porque es una vía bastante rápida y con este tipo de problemas, cantidad de huecos, pues empeora la situación.